Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión del conversatorio El pequeño motor de la historia, los niños. Esta tercera sesión que lleva por título Imaginarios de la infancia. Es una tercera sesión que retoma el hilo de las dos sesiones anteriores, sobre todo de la primera, que empezó con una serie de producciones y reflexiones en torno a la imagen del niño en la literatura infantil, en las producciones editoriales para niños e imaginario en torno a los niños. La segunda sesión se dedicó al juguete y esta tercera nos retorna a esta idea de los imaginarios de la infancia. Volvemos como un poco a esta esfera iconográfica en donde pues nos acompañan dos invitados de lujo, muy historiadores ambos muy reconocidos. La doctora Rebeca Monroy y el doctor Alberto del Castillo. Con el ánimo de comenzar este recorrido de largo aliento entre el siglo XIX y el XX, y este recorrido sobre todo fotográfico, vamos a empezar con la intervención de la doctora Rebeca Monroy y paso a referirles para quienes no la conozcan y no formen parte de su club de fans, les comparto su semblanza. Es doctora en la historia del arte por la UNAM, profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH desde 1992, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Entre sus libros destacan María Teresa de Landa, Una Miss que no vio el universo, publicada por el INAH en el 2018, Con el deseo en la piel, un episodio de fotografía documental a finales del siglo XX, publicado por la UAM Xochimilco en el 2017, Haces de la cámara, textos de fotografía sobre fotografía mexicana, publicado también por el INAH, Historias para ver, Enrique Díaz, fotorreportero, también publicado por el Instituto de Antropología en el 2003. Ha coordinado diversas obras también, a 150, 180 años de la fotografía en México, un recuento, a fotografía documental mexicana después del 68, Nota Roja, lo anormal y lo criminal en la historia de México, La imagen cruenta, a 100 años de la escena trágica, Caminar entre fotones, formas y estilos de la mirada documental en México, más de 70 ensayos ha publicado también y más de un centenar de artículos en revistas nacionales e internacionales, y coordina el Seminario de la Mirada Documental, el Seminario El Sabor de la Imagen, desde 2008 el primero y de 2009 el segundo, y sigue una línea de investigación en el posgrado, en maestría y doctorado en la ENA, Historia Social e Imagen, desde el año 2009, dirige la revista Historias del INAH, de la Dirección de Estudios Históricos, desde el 2016. Ha recibido diversos reconocimientos y premios, entre los que destacan el del Comité Mexicano de Ciencias Históricas por el mejor artículo en 2016, el premio Biblos del Centro Libanés de la Embajada de Líbano, junio de 2017, y el premio Cuarto Oscuro de Cámara de Plata, julio 2017, y el premio Clementina Díaz Ereobando del INERM, otorgado por el INERM en noviembre del 2019. En fin, aquí simplemente una pequeña muestra de la trayectoria de nuestra querida colega Rebeca Monroy, a quien cedo la palabra para que arranque este viaje iconográfico por los imaginarios de la infancia. Muchísimas gracias, Rebeca. Adelante. No, al contrario, Alejandro, qué presentación, Sasa, muchas gracias. Espero que se haya muchos fans, por lo menos por aquí o en YouTube, pero fans de la imagen, sobre todo, ¿no? Fans de la historia, comprendida a partir del imaginario, como bien dice el evento. Y antes de iniciar yo, me gustaría que el doctor Alberto del Castillo, que ha trabajado el siglo XIX, y los niños iniciara, yo me gustaría continuar más con la posrevolución y así, y luego él vuelve a cerrar un Okay. poco con lo contemporáneo y podemos ya armar un poquito más ese discurso, ¿cómo ven? Perfecto, como ustedes decidan, yo inicialmente creí que esta sería la trayectoria, pero si prefieren esta otra modalidad, vamos y volvemos, está mejor todavía. Perfecto, adelante. Entonces ahora tengo que presentar a Alberto, me aviento las dos presentaciones en el mismo, en el mismo turno, permítanme un momento. El doctor Alberto del Castillo también es un reconocidísimo historiador, profesor, investigador del Instituto Mora, doctor en Historia por el Colegio de México, miembro del SNI, nivel 3, miembro fundador de la Red Latinoamericana de Historia Oral,
Se ha especializado en historia social y cultural de México y América Latina en el siglo XX. Su trabajo lo ha llevado durante las últimas 2 décadas a generar una reflexión crítica sobre la utilización de la documentación fotográfica como parte de la investigación histórica. Coordina con la doctora Rebeca Monroy el seminario de la mirada documental, que tiene sede compartida en el INAH y en el MORA. Y es un seminario que representa un importantísimo espacio de intercambio de avances de investigación en el que han participado la mayor parte de los académicos mexicanos que trabajan sobre la historia social y cultural de la fotografía en este país, así como otros investigadores latinoamericanos que se han destacado en el estudio histórico de la fotografía. Entre sus recientes publicaciones destacan Fotografía y Memoria, Conversaciones con Eduardo Longoni, publicado por el Fondo de Cultura Económica de Buenos Aires y el MORA, Las Mujeres Xoyep, La historia detrás de la fotografía, del centro de la imagen, ensayo sobre el movimiento estudiantil del 1968, la construcción de un imaginario, Rodrigo Moya, una mirada documental, conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en México, texto de particular relevancia para el tema que hoy nos convoca, publicado por el Mora, curador e investigador de diversas exposiciones museográficas con el tema de la fotografía y la historia en la UNAM y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Centro de la Imagen. En fin, Alberto, por favor. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a los organizadores, las organizadoras, ¿no? De este espacio. Para mí es un privilegio compartir micrófonos con mi queridísima colega Rebeca Monroy, con la que he compartido tanto, ¿no? En estos años con el seminario y con muchas cosas que hemos ido organizando por ahí. Me dicen que las últimas semanas he tenido problemas con el audio. Entonces, si se presenta el problema, háganmelo saber, por favor. Suprimimos imagen y entramos mejor en el audio. Si se produce el asunto, me lo hacen saber, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, yo voy a compartir unas imágenes, pero bueno, quiero decir alrededor del tema que nos convoca hoy, ¿no? Que mi formación inicial se desarrolló alrededor de la temática, los imaginarios en torno a la niñez de México. Cuando estaba yo, hace muchísimos años, cursando el doctorado ahí en el Colegio de México con el maestro, el doctor, ¿no? Mi profesor Aurelio de los Reyes y con tanta gente. Por ahí fue que empezamos a plantear una serie de problemas en torno a la niñez. Bueno, yo viniendo de la historia, quería hacer una historia cultural. Por ahí, platicando con algunos profesores ahí en el Colmex y con los colegas, pues fue armándose la idea de ir desarrollando un proyecto en torno a la niñez y la fotografía. Es decir, había que situar tema en concreto, que era en qué momento surgió una idea moderna de la niñez, para esto ir acompañándola de todo un relato fotográfico, una narración, pues saliendo por ahí. Esto es un poquito de lo que voy a hablar hoy, también de otros lugares por donde me ha ido llevando la vida, ¿no? Porque en todos estos años, pues he dado como un largo viaje por otros temas que tienen que ver con la recuperación de la fotografía como documento histórico. Entonces, ahora me da mucho gusto regresar a mis inicios, plantear algunas de las cosas, ¿no? Que fui desarrollando en aquella época y cerrar con otras que pertenecen más como al ámbito de lo que estoy haciendo ahora. Entonces, bueno, corre película, voy a ver si esto me sale bien para armar la pantalla. Lo están viendo, ¿verdad? Bueno, este es el título de lo que fue el resultado de la tesis de doctorado. En realidad, como ustedes saben, pues es como cualquier tesis de doctorado, es una oportunidad única en la vida. Ayer estábamos revisando la de Abraham Naón y veíamos un poco el mismo fenómeno en otro seminario. Es el espacio, la tesis, de varios años, los que uno puede dedicarse en forma única y exclusiva a un solo tema, entonces ir armando como todo un proyecto. Este fue el caso que desembocó luego
y algunas correcciones y algunas discusiones con otros colegas, en el libro Conceptos, Imágenes y Representaciones de la Niñez en la Ciudad de México entre 1880 y 1920, ¿no? Que por ahí marca, digamos, para mí los inicios en este tipo de territorios. No sé si les voy a cambiar esto. Con las flechas, Doc, si no de la compu abajo, debe de haber unas flechitas. Está como atorada mi compu. Si quieres, bueno, Ah, ya. Y le hago doble clic al centro y así sale. Vamos a ver si sale así. Bueno, entonces, armando la idea alrededor de cómo va surgiendo este concepto moderno de la infancia, aterrizamos esto en un periodo concreto, ¿no? El porfiriato, ¿no? Para el caso de México, siguiendo un poco esta línea mucho más general, seguir un poco la perspectiva de la modernidad, desde la segunda mitad del siglo XVIII, cuando empiezan de manera secular a aparecer como una serie de hitos y de representaciones en torno a los niños. Pero yo me encontré todavía para el porfiriato con una colección bien interesante, ¿no? Se encuentra resguardada, ¿no?, en el CEMCA, ¿no? Muy amablemente me permitieron acceder a la colección de un santuario en México muy importante, ¿no?, San Juan de los Lagos, donde aparecían una serie de exvotos, ¿no?, de estos famosos retablos populares, que se prestaban un poco para mi análisis, en el sentido de que ahí ya tenemos una cierta representación de la niñez. Ustedes saben, en un exvoto está la parte del artesano o el milagrero, que es el que representa, ¿no?, ya sea un accidente o una enfermedad o ese tipo de cosas, por las que se va a dar las gracias a la deidad correspondiente. Y ahí, un poco en la cartela, que está en la parte inferior, se nos brinda como a veces mucha información sobre la historia del acontecimiento, la historia del episodio. Es una microhistoria que nos permite acercarnos, digamos, al mundo, en este caso de final del siglo XVIII, principios del 20, y poder ir revisando este proceso donde yo encontré, o entre otras cosas que son muy interesantes, este tipo de documentación, encontré que se va, hay una cierta evolución de la representación de los niños, ¿no? Que coincide un poco con esta idea de que cada vez más hay una serie de atributos, de características muy propias de la etapa de la niñez, donde los niños dejan de ser un apéndice del mundo de los adultos, se convierten en una entidad propia sobre la cual, bueno, se pueden decir ya una serie de cosas, ¿no? Es parte, digamos, de la colección, en este caso del santuario de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que también creo que todavía se conservan ahí, ¿no? Hay un museo, ¿no? Es muy interesante por las comunidades del santuario, ¿no? Donde tenemos entonces este tipo de retablos, ¿no? Estas fotos, muy diversos lugares, por supuesto, del territorio nacional, pero también de Estados Unidos y de otros lugares, ¿no? Hay una visión ahí mucho más amplia que nos permitió seguir con esta idea. Aquí podemos ver todo el mobiliario, ¿no? Una serie de elementos y de referencias visuales también en torno a la niñez, que son de suyo muy interesante. Es un cierto alejamiento ya de la Virgen, ¿no? Hay toda una serie de patrones, toda una serie de evolución de lo que son este tipo de representaciones, donde poco a poco se empieza a acotar, digamos, el tema de la etapa de la... Bueno, paralelamente, yo me asomé, digamos, a este mundo de las representaciones populares, pero paralelamente empecé a abordar también el universo de lo fotográfico, un poco para
revisar los inicios de la fotografía con las primeras tarjetas de visita, ¿no? Que se nos va presentando también cierto mundo de las élites, ¿no? Que son las primeras que se apropian de este tipo de imágenes y las utilizan, con una serie de elementos ahí muy interesantes que vienen de la cultura visual de la época, puede ser la escenografía, el teatro, ¿no? Una serie de elementos que hay que acudir para poder entender qué es lo que estamos representando. Todavía en este momento de las élites, niños como una extensión del mundo adulto, ¿no? Cuestión que va a irse modificando poco a poco. Otro género que me tocó trabajar fue el de los tipos populares, ¿no? Que viene del grabado, desde la litografía, y que luego retoma la fotografía ya en un momento ya avanzado, el siglo XIX, o un intento también, ¿no? De darle contenido a una serie de oficios donde los niños ya ocupan un lugar que puede ser importante. Entonces, en términos de lo que a mí me interesaba, era ver cómo se va representando una idea moderna de la niñez. Aquí estamos frente a un híbrido, porque realmente son niños que realmente pertenecen a esas clases populares, pero que todavía están siendo presentados bajo la mirada de las élites, ¿no? Bajo la mirada de las élites, que son las que están reconstruyendo y conformando el inventario de un país, ¿no? A partir de los grupos del triunfo, particularmente del triunfo de los liberales, les va a permitir gobernar una buena parte de la segunda mitad del siglo XIX. Y esto en relación a la proyección de los niños, siempre topándome con cosas muy interesantes. Cuando uno revisa este tipo de fuentes, es interesante toparse con elementos que no van, digamos, en la línea de lo que uno está trabajando, que cuestionan también nuestras certidumbres, que pueden en un momento dado proporcionar otras referencias. Es el caso de esta imagen, ¿no? De François Aubert, ¿no? De 1865, este fotógrafo que viene acompañando, ¿no? Al ejército Maximiliano. Como cualquier ejército de conquista, ¿no? Van un poco haciendo el inventario de la población que van conquistando. En ese sentido, mientras que las representaciones paralelas que uno puede encontrar de la niñez, ¿no? Desde el ámbito nacional en ese momento, todavía están maquilladas por una suerte de costumbrismo, una suerte de idealización de niñez. Aquí vamos a ver todo lo contrario. Es una imagen muy cruda, es una imagen que ya podría dialogar con cualquier fotografía documental, ¿no? Que se explica por esta mirada extranjera, que no tiene ningún tipo de empatía con este tipo de población y que, bueno, formaría parte también de las representaciones de niñez en aquellos años. La otra que ahí poco a poco me fue interesando cada vez más es no solamente la fotografía, sino los usos, la circulación de las fotografías. Yo encuentro que ahí, más cercano a una historia de las mentalidades o a una historia cultural, hay una beta que puede ser muy rica para hablar un poco de la infancia. Y entonces tenemos que la fotografía, que comenzó siendo un fenómeno propio de las élites, muy rápidamente se va socializando, va como conquistando otros territorios. Es el caso de esta mujer, de esta fotografía de estudio, es el retrato de doña Antonia Vargas con toda su familia, maravillosa fotografía que yo pude consultar en el catálogo fotográfico, ¿no? De Porfirio Díaz, que se conserva, que está resguardado, ¿no? Por la Universidad Iberoamericana, ¿no? Donde tenemos una lista de cartas que le dirigieron al presidente de la República, en ese momento Porfirio Díaz, de diversos ciudadanos, pidiéndole favores, pidiéndole una serie de prebendas, explicándole cuál era su situación, en todo caso pidiendo una respuesta. El caso de doña Antonia, que quedó viuda con toda esta prole, ¿no? A la cual ella tenía que acompañar, ¿no? En su crecimiento, en su educación, y así se lo hace saber al presidente Díaz, pidiéndole pues una pensión, ¿no?
Lo que a mí me pareció interesante es que ella acompaña la carta, esta fotografía. Es decir, tenemos esta fotografía vista bajo las coordenadas de la época. La fotografía no miente, la fotografía es la prueba, certifica una realidad tal y como es. Es un poco la lectura dominante de la foto, ¿no? En aquellos años. Es exactamente la impronta que le proyecta doña Antonia. Esto, por un lado, corresponde, digamos, con esas coordenadas. Por otro lado, es una muestra muy clara de cómo la fotografía ha dejado de ser un fenómeno propio de las élites, donde las clases populares también se apropian de las imágenes, las tratan de utilizar en beneficio propio. Entonces, bueno, este ejemplo me pareció muy, muy, muy interesante, ¿no? Hablamos de los tipos populares hace un momento, y continúan, digamos, en el género de las tarjetas postales. Y aquí sí, con una visión, una cierta visión de la niñez, muy idealizada, muy maquillada, ¿no? Está en función de un mercado, ¿no? Es el caso de Sidney White y de otros fotógrafos que utilizan estas fotografías, que las toman estas fotografías, que luego van a circular y se van a vender en el mercado, en el incipiente mercado fotográfico, ¿no? De México a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, ya estamos marcando la evolución de ese relato fotográfico. A partir de esa evolución, para mí fue muy importante aterrizar esto con dos hilos conductores muy importantes. El primero, que tiene que ver con el discurso médico. Yo entiendo que el discurso médico, ¿no?, y el discurso de la educación son dos dispositivos, ¿no?, en términos de Michel Foucault, son dos dispositivos, dos hilos conductores que nos permiten atravesar la etapa de la infancia en el porfiriato y en los años posteriores, caminando hacia la Revolución Mexicana. Son los médicos, es el inicio. Yo detecté la primera cátedra de pediatría dentro de la escuela de estudios, ¿no? A principios del siglo XX, donde se empiezan a dar ya referencias por parte de los médicos muy puntuales, ¿no?, en torno a lo que deben ser los cuerpos y las mentes de los niños, ya como un ente en sí mismo, ¿no?, que tiene propiedades, que tiene atributos, ¿no?, sobre el cual se puede como interactuar. Entre otros materiales que creo que son muy importantes para recrear este tipo de referentes, pues están no solamente los archivos fotográficos, sino cierto material que también está publicado. Tenemos las tesis, ¿no?, de la Escuela Nacional de Medicina, que son bien, bien importantes, ¿no? Y también, maravilloso, dentro de la biblioteca que todavía se conserva, ¿no?, en la Escuela Nacional de Medicina, en Santo Domingo, pues todos los libros, toda la bibliografía, ¿no?, que utilizaban los médicos para la época y que citaban en sus cartas, en sus comunicados, y que utilizan la fotografía. Entonces, parte de ese material viene de ahí. Para mí fue bien importante ver cómo se iba socializando una cierta imagen, ¿no?, de la niñez entre cierto tipo de grupos, ¿no? Yo le llamé a esto un poco la mirada de las élites para contraponerla a una mirada más popular que venía de la prensa, ¿no?, de los primeros reportajes, como vamos a ver. Entonces, estamos en el campo de cómo estas élites van apropiando de la niñez. Por supuesto, fotografías, pero de repente también, bueno, los grabados, ¿no?, y otro tipo de elementos que tiene la prensa pueden ser también paralelos, complementarios un poco a la tesis que vamos manejando, como la publicidad. La publicidad es un espacio fantástico para ir recorriendo ese tipo de argumentos, ¿no? En el caso de estos chiquitines que están más identificados con las élites, no están haciendo otra cosa más que ver la pantalla del cinematógrafo. Se aprovecha ese recurso mediático para la publicidad de la época, ¿no? Estamos abordando los primeros años del siglo XX. Y publicidad que también va a utilizar en un momento dado el fotograbado, ¿no?
que va a apelar también, como en este caso, ¿no? Con un jarabe, ¿no? Con el jarabe de la Peruna, lo que apela también a una cierta identidad familiar, a una cierta visión también de lo que es la familia a partir de modelos extranjeros, ¿no? Entonces ahí el retrato va permeando también este tipo de publicaciones. Es muy interesante ir jugando, ¿no? Con las imágenes, pero también con las palabras y ver un poco qué tipo de mensajes son los que se están proyectando hacia un nivel de las élites, en el caso de la prensa capitalina para aquellos años, ¿no? Una comparación, un cotejo, digamos, entre lo que es este discurso científico y el discurso religioso, que me parece importante porque son dos documentos prácticamente contemporáneos. La distinción es que una viene del Instituto Médico, ¿no? Que nos muestra el retrato de este niño, ¿no? Que tiene un cálculo en la vejiga, que nos está hablando un poco de todo el discurso científico que va a permitir superar esa enfermedad y superar este problema. Por el otro lado, pues la Virgen de Guadalupe, que está para atender problemas similares, se presentan en las clases populares, ¿no? Ahí lo denominan piedra en la orina, pero es un poco también la petición de estos padres, ¿no? Junto con el hijo, que están haciendo directamente frente a la propia Virgen. Dos discursos, dos retóricas, el mismo problema, dos maneras distintas de solucionarlo. Me parece que más allá de la diferencia tajante, lo que es interesante aquí es establecer una serie de pasos comunicantes, es una frontera muy porosa, porque cabe recordar que también la idea que se tiene en torno a la ciencia, pues es una idea que no está exenta de toda una visión religiosa, de toda una percepción mágica que también transforma las cosas de esa manera. Entonces, bueno, esto es un poco para reflexionar también sobre la manera como vamos construyendo ciertos conceptos seculares, pero que están revestidos de toda una ideología religiosa. Bueno, esto me permitió un poco montar esta reflexión sobre esto. Y siguiendo con los médicos, bueno, pues claro, el gran laboratorio donde se pueden aplicar estos discursos en torno a la higiene y todo demás, pues es la escuela, ¿no? Donde están aplicando estas vacunas, ¿no? Lo cual tiene hoy más vigencia que nunca, que se empiezan a aplicar con toda una serie de planes, ¿no? De la modernidad, que se enfrentan a numerosas resistencias de la época, ¿no? Mucha gente que piensa que esto es malo, que piensa que esto es parte de una propaganda atea, viene del Estado, en fin, hay una serie de tensiones y de contradicciones, pero es finalmente la escuela, uno de los grandes laboratorios, donde este discurso médico empieza a imponerse este control de los cuerpos y las mentes infantiles, ¿no? Y bueno, no quiero abundar mucho en esto, pero es toda la ideología de la época, ¿no? El revisionismo, todas las ideas antropométricas que están permeando en el doctor Lombroso, toda la criminología, ¿no? Está presente también la forma de ver la niñez por parte de estos médicos y de establecer ciertos criterios en torno a la normalidad y la anormalidad, ¿no? Y a partir de este discurso científico, de este discurso criminológico, sería uno de los puntales para ir viendo cómo se van estableciendo este tipo de saberes. No son saberes neutros, por supuesto, sino que forman parte de relaciones de poder donde se van conformando una cierta visión de las cosas, ¿no? Bueno, entrando un poco a lo que es la prensa también, los grandes concursos, ¿no? Que permiten, aquí sí, troncamos directamente con el mundo de las élites y los retratos, ¿no? Ya se hacen distinciones ya muy puntuales como para establecer diferencias entre los grupos de 2 a 4 años de edad. Se van estableciendo clasificaciones cada vez más precisas, reflexiones en cada una de las etapas de la infancia a la cual se van a referir desde esto. La otra gran vertiente, aparte de los discursos médicos,
es el discurso cívico, ¿no? Todo este discurso del patriotismo, también va a utilizar la fotografía para estos fines. Aquí me interesa sobre todo la fotografía con gran capacidad de condensación, la condensación de valores, ¿no? Lo que nos permite el lenguaje simbólico de la imagen, ¿no? Es decir, que permite un poco ser uno de los vehículos más pertinentes, más apropiados para que circulen estas imágenes, una cierta idea de nación que ya está pensando en el niño, ¿no? Como el futuro ciudadano, y que también va construyendo sus referentes para la etapa de la niñez. Nuevamente, el vaso comunicante entre lo cívico y lo religioso, ¿no? Como en esta fotografía que permite la ilustración del niño que va a ganar un concurso, Julio Rafael Dávila, que gana un concurso de oratoria cívica, que le piden un retrato y lo publican en esta revista del Niño Mexicano. Bueno, el retrato que nos publican para un mundo cívico, para el mundo del Estado, pues es un retrato religioso, es un retrato que alude a una primera comunión con toda la simbología religiosa alrededor. Entonces, es interesante, pues, cómo va relacionándose este mundo de lo laico con este mundo de lo religioso, o como en este mundo del Estado está revertido constantemente este tipo de referentes religiosos. Una de las vetas, ¿no?, que a mí me ha interesado trabajar es la criminología. Creo que ahí uno puede encontrar referentes del lado oscuro de la sociedad muy interesantes para referirnos también a los mismos, ¿no?, a través de los cuales funciona la propia sociedad. Entonces, primero retratos de niños asociados al crimen, al mundo de la delincuencia, también son, en ese sentido, sugerentes, muy, muy interesantes. Este mundo del reportaje policiaco, ¿no? Es uno de los puntos más importantes de la prensa, hay que recordar eso, ¿no? Para la prensa de la época que estamos hablando, de la primera década del siglo XX, eso es lo más importante, es la tragedia conyugal del momento o una serie de cuestiones muy ligadas a este mundo de la delincuencia, del crimen o ¿no? del pecado, ¿no? Pecado y crimen son dos conceptos que se pueden ir entrecruzando de acuerdo a los relatos de la época. Y en este caso, bueno, la nota de Carlota Mauri, ¿no?, finalmente termina suicidándose, ¿no? Y que es interesante, a su retrato, ¿no?, un día luce, ¿no?, en la juventud, a mano derecha, se nos presenta el retrato de la infancia de la Carlota, como si en la gestualidad de la infancia, otra vez regresando al Lombroso y a toda la criminología, como si en esa gestualidad uno pudiera adivinar, ¿no?, elementos de este futuro trágico que espera a la pobre Carlota Mauri, ¿no? Entonces, hay juegos fotográficos ya que pasan por ese tipo de relaciones que son ya muy, muy, muy importantes para la época, hasta llegar a este tipo de cosas, ¿no? Como retrato, ¿no? Retrato colectivo de estos niños que pertenecen a las clases populares y que están en un mercado popular, en el baratillo. Este fue el primer reportaje, ¿no?, que yo encontré sobre niños de la calle. Es interesante, esto está publicado en el Mundo Ilustrado, es interesante porque efectivamente son niños que pertenecen a las clases populares, que mueven en el ámbito de los grupos populares, pero que están siguiendo un guión muy moralista, un guión muy edificante, que está construido desde las páginas de la prensa. Entonces, es una especie de híbrido también. Hay una foto documental que ya accede a este mundo, pero con una serie de filtros. Va a ser necesario que pasen algunas décadas para que podamos ver en el país ya toda la extensión de lo que puede dar este género de la fotografía documental vinculada directamente a los grupos populares. Me parece que el torbellino que hay que esperar para que esto ocurra se llama Revolución Mexicana, ¿no? Ahí un poco van a
para girar las cosas de otra manera, pero todavía estamos a finales del mundo. Yato, esta que la traje para que la viera Rebeca, porque ella está la gran experta en las autoviudas, ¿no? Y en este tipo de referencias, yo me encontré con esto que puede ser interesante aquí para tu percepción de las cosas y para tu lectura, Rebeca, y por supuesto la de todas las demás, porque son casos muy famosos de la época. De ahí lo que ocurría también frente a juicios populares, lo que ocurría era que el marido era el que asesinaba a la mujer, a la esposa, ¿no? Y como ocurrió con algunas de las autoviudas que trabaja Rebeca, igual salían en hombros, salían con todo el apoyo del jurado y de todo el mundo. Y un poco es el caso, ¿no?, de estos dos personajes, Miguel Ramírez, o el caso de Adriani, ¿no?, que matan a sus mujeres por diversas causas, se van a juicio, salen, los declaran inocentes ante el júbilo popular, la gente que llena esto como un gran espectáculo. Bueno, lo interesante es que los niños están ahí, en el telón de este drama. La referencia a los niños, la referencia a la tutela, a la paternidad, a una paternidad que ha sufrido una deshonra, las infidelidades de estas mujeres, en fin, toda una vertiente ahí muy, muy interesante, lo que se combina con la fotografía, que apela a estas imágenes, ¿no?, una cierta carga ideológica de la cual pues se leen, se interpretan y circulan, porque aquí cabe recordar que ya estamos hablando de una prensa que tiene tirajes muy amplios, ¿no? Entonces, gran parte de los contenidos con los que la población interactúa no son necesariamente las palabras, sino son las imágenes. Hay mucho más interacción con las imágenes. Y bueno, sabemos de la tradición, de la lectura en voz alta, una serie de mecanismos que están muy vigentes en aquella época que van a permitir la transmisión de este tipo de contenidos, ¿no? O igual este que es uno de los primeros reportajes, ¿no?, de un niño que muere en el viaje, en un terrible accidente de trabajo, ¿no?, que habla mucho de las condiciones terribles de trabajo, ¿no?, en las que viven una gran parte de la niñez trabajadora. Aquí se me antojaba mucho la comparación con lo que ocurre o con lo que ocurría esos momentos en la Europa de la época, ¿no? La Europa de la época donde algunas de estas fotografías son leídas desde otros parámetros, en la prensa misma, ¿no? Hay que recordar el gran trabajo de Louis Hain, ¿no?, en Estados Unidos, en todo el estado de New York, de Jacob Riis, que muestra también cómo vive la otra mitad de los migrantes y particularmente de los niños. Hay la creación de una opinión pública, hay la creación de una serie de condiciones críticas de las cuales estas imágenes tan crudas son recibidas, son asimiladas por una sociedad y se traducen en algunos casos en propuestas de reformas laborales, propuestas legislativas, en fin, en un mundo en el cual en México todavía no existe ese circuito. Por lo tanto, por más cruda que sea la imagen, lo que va a producir es una lectura bastante anecdótica, folclorizante, ¿no? En fin, entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, porque cuando hablamos de las fotografías, no solamente hablamos del contenido de la imagen, sino hablamos de las condiciones de recepción de esa imagen. Las condiciones de recepción remiten a toda una trama de poder, a toda una trama cultural, a todo un contexto histórico, finalmente, con el que interactúa esa imagen. Esto no hay que perderlo nunca de vista, y bueno, es parte un poco del trabajo, asomarnos al lado oscuro también, ¿no? Con algunas fotografías de estas niñas desnudas, están cerca del ámbito de lo pornográfico. De hecho, el fotógrafo en esta ocasión, Sidney White, es encarcelado un par de días por portar fotografías como estas, pretender venderlas. La carga, ¿no?, el delito del que se le acusa es de pornografía infantil directamente.
estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, hay todo el mundo ahí, todo un mundo así de una gran oscuridad, ¿no? Que no hemos iluminado todavía los investigadores, falta muchísimo trabajo al respecto, pero tenemos estos flashazos, ¿no? Tenemos estas pistas que nos pueden permitir acceder a ese mundo de los uranio, ¿no? Se empezó a generar en la segunda mitad del siglo XIX, que forma parte de la misma historia de la propia fotografía, ¿no? La historia de la pornografía y de los abusos sexuales, ¿no? Los abusos hacia los niños, etcétera, etcétera, que obviamente nuestra mirada pues ha ido cambiando, ¿no? Esta foto es de 1901, tenemos como varios cortes, ¿no? Y es inevitable verla también con la carga del presente, ¿no? Entonces ahí hay que establecer este juego entre el presente y el pasado, es importante. Yo revisé algunas de las cartas estas que les decía yo, están resguardadas por la Universidad Iberoamericana, y hay fotos como esta, ¿no? De esta niña, una adolescente, junto a una carta de un personaje, ¿no? En Estados Unidos, Frank Hamilton, escribe al presidente Porfirio Díaz, le dice que por favor le localicen una niña como esta, ¿no? Porque quiere casarse con ella, ¿no? Entonces, bueno, es parte un poquito de ese submundo del cual hablamos. Voy a terminar esta parte con estas imágenes, ya son propiamente de finales del porfiriato, ya muy cercanos, algunas de ellas ya dentro de los primeros años de la Revolución Mexicana, ¿no? Es un poco el corte, un punto de quiebre que nos permite leer estas imágenes de otra manera. Entonces tenemos que, si los niños de las clases populares a lo largo de todo el lapso del porfiriato, por lo menos en términos de la prensa, cuando aparecen, cuando son visibles, pues es que están remitidos al orden de lo criminológico, al orden del reportaje policiaco, están como muy acotados en esas esferas. Esto empieza a cambiar hacia finales del porfiriato y empezamos a ver cómo también son visibles otras expresiones de los niños, como sujetos activos que van a intentar transformar su propio entorno. Caso de un mitin ya de los niños limpiabotas para 1906, o los niños que acompañan a sus hermanos y a sus padres, panaderos, los huelguistas, ¿no? Que están dándole la vuelta al Zócalo y que están ya enarbolando ya otro tipo de banderas, y han superado esta parte de la censura porfiriana y nos muestra finalmente ya lo que va a ser el mundo de la Revolución, que va a trastocar todo este orden interno con las niñas costureras, que nos va a mostrar ya el otro lado de la realidad, ¿no? Por supuesto, los niños papeleros, los niños voceadores, también participan, ¿no? De un momento de una efervescencia también muy importante, estamos en los años del maderismo, y ahí ya tenemos una visión distinta, hasta llegar propiamente a los niños que intervienen en la revolución, ¿no? Bueno, también tienen un papel muy importante. Bueno, ahí tenemos ya algunos libros, ¿no? Afortunadamente que se han escrito al respecto. Bueno, han ahondado en este mundo. Yo aquí lo dejaría en esa tarjeta postal de uno de estos niños, ¿no? Sidonio Manzano, el cual, bueno, fue ejecutado el drama de los niños espías, los revolucionarios, forma parte también muy trágica, esa parte de nuestra historia. Este es uno de los cortes que yo quiero hacer para regresar después y hablar un poco de otros momentos. Entonces creo que voy a detener aquí, ¿no? Stop. Y regresamos al formato original. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Colega. Gracias. Extraordinaria esta exposición que justamente nos pone sobre la pista o las múltiples pistas de la construcción del niño y de la imagen del niño como sujeto social,
que está siempre bordeado por distintas instituciones y prácticas culturales, ¿no? Cómo inciden la religión, la medicina con esta derivación criminológica, ¿no? El Estado, y tratan como ente normativo y que busca educarlo, el mercado, por supuesto, y los elementos de clase social, este proceso de deselitización que sufre la fotografía, ¿no? a lo largo del siglo es interesantísimo también. Y cómo este sujeto social que irrumpe, que parece que de pronto se inventa, digamos, como un sujeto autónomo, este proceso que describes también, ¿no? El sujeto del niño, cómo parece también acosado por los fantasmas del mundo adulto a través de la sexualización y el trabajo, por un lado, y a través de la guerra y la lucha social, ¿no? En otro, justo en este punto de quiebre y en este contexto tan específico, ¿no? Las postrimerías del porfiriato y la irrupción de la Revolución Mexicana, ¿no? El estallido de la Revolución Mexicana que provocan estos cambios tan, tan poderosos. Y que, bueno, veremos todo este cambio vemos muy bien descritos en tu exposición, pues todo este cambio de soportes y de énfasis y de giros y de sesgos en la producción fotográfica que tiene como personaje central al niño. Ahora, pues, le damos la palabra a Rebeca. No la vuelvo a presentar porque la presenté antes en una salida en falso. Ya quien que esté interesado en ello, pues, que regrese el video desde allá desde donde nos vea. Pero, bueno, nada. Rebeca, por favor, continúa y pasemos y luego hacemos una sesión con los comentarios que están llegando. Nos saludan desde Pachuca, están lloviendo felicitaciones y parabienes a los expositores, en fin, de acuerdo en la transmisión en YouTube. Saludos y demás, ¿no? Rebeca, por favor, sigue. Gracias. Bueno, pues volvemos a saludar. Buenas tardes a todos. No, doctor, tengo que confesar que es la primera vez que tenemos este numerito montado de los niños entre el doctor Alberto del Castillo y yo. Hemos trabajado por 15 años o más muchos temas, pero este no lo habíamos acotado. Entonces, voy a intentar sintetizarme también, porque claro que traigo un montón de material. Y me gustaría que lo pudiéramos ir comentando y ahora que Alberto va a hacer el cierre con los niños, además ya en el siglo XX, ¿no? Ya fines, postrimerías del siglo XX. Y bueno, gracias a Oralia, a Raquel, a Daniel, a Paulina, muchas gracias a todos. Y agradecerles también, por supuesto, a Delia Salazar, directora de la Dirección de Estudios Históricos, a María Eugenia Sánchez, que han coordinado este evento en el mes del niño. Porque al final de cuentas ahí tenemos un niño todos adentro que pide y exige salir de alguna manera en algún momento y vamos a intentar que sea celebratorio, ¿no? Que sea ameno, a gusto, porque es viernes en la tarde y tampoco pues, queremos apachurrarnos, ¿no? Ya en esta pandemia más. Entonces les voy a compartir la pantalla y si nos tenemos que ir un poquito más rápido para no agobiarlos y no cansarlos, pues lo haremos, ¿no? Entonces, aquí el gancho o la manera de trabajar con Alberto o donde yo puedo enlazar el tema es el trabajo que ha realizado maravilloso de tesistas, de tesis, doctores, médicos, evaluaciones, boletines, o sea, una infinidad de materiales. Y aquí yo los voy a remitir cómo pasa un poco de el álbum familiar, las fotografías que todos hemos conocido, incluso nosotros mismos en el álbum familiar. Bueno, ya los chavos no tienen esas fotos porque ya todo es digital, pero a lo que es la presencia y la puesta en escena en diarios y periódicos y revistas ilustradas del siglo XX. Entonces, aquí, bueno, es un poco la referencia. Me interesa comentarles que esta es la primera fotografía que se publica en términos de fotodocumentalismo, de fotoperiodismo, ¿no? Es el cumpleaños de Porfirio Díaz, ha habido un atentado en su contra y es el momento preciso, un extranjero que está apostado en uno de los hoteles que circunda la Alameda Central, logra esta imagen y esta se va a volver justo en 1897 la primera imagen publicada en los diarios y la prensa y me importaba con sentido periodístico, ¿no? Me importaba mostrárselas mucho porque de alguna manera, creo que es Juan Panadero, ¿verdad, doctor? No Pajarero, pero bueno, finalmente, ¿cómo esta figura del niño va a empezar a aparecer en los diarios y revistas también
de manera fotodocumental, ¿no? Tenemos esto que hablaba el doctor de las élites, ¿no? Las clases privilegiadas, hay un archivo Azurmendi en el Sistema Nacional de Fototecas que ha estudiado Patricia Macé, en donde un fotógrafo aficionado con un equipo maravilloso pues captaba las imágenes de sus hijas en las actividades diversas. Es curioso porque él solo suele retratarlas de espaldas, entonces vamos a tener cómo los fotógrafos aficionados también van a ir cobrando estas imágenes de su cotidiano en la medida en que van pudiendo, ¿no? Es un empresario pudiente, entonces puede dar el lujo de tener cámaras y diversas cámaras e ir fotografiándolos a lo largo de su vida. También las vamos a encontrar ya a la vuelta con la revuelta armada, y aquí me monto un poco en la historia que ha hecho el doctor Alberto del Castillo, que vamos a tener este cambio drástico en donde van a empezar a aparecer los chiquillos ya en la contienda armada, ¿no? Que a mí me parece muy interesante porque tenemos que, a pesar de que la técnica es muy, todavía no permite la instantaneidad que nosotros conocemos, ya avanzado el siglo XX o después de la Primera Gran Guerra, aquí van a aparecer momentos preñados, momentos importantes, ya cuando están en marcha la cuestión maderista, el movimiento maderista, pero van a estar ahí los niños incrustados, y esto es una cosa muy interesante. Estos son los fotógrafos de la revolución, le debemos a Daniel Escorza el reconocimiento de cada uno de ellos, que es maravilloso. Tenemos desde Miguel Casasola, su hermano Agustín Víctor, el que se hizo más famoso, pero uno de los trabajos que hemos realizado es, a partir de la altura de estos fotógrafos, reconocer quién y cómo ha estado trabajando. Es decir, las cámaras empostadas a las diferentes alturas, porque es diferente tener la mirada de Miguel que la mirada de nuestro chaparrito Jiménez, ¿no? Entonces, aquí es muy importante ir evaluando también cómo van viendo los fotógrafos y desde dónde van capturando. Esta es la primera exposición del arte fotográfico, empeñados en hacer de la fotografía un arte. Los fotógrafos tuvieron esta exposición en 1911, en donde sus cuadros y sus figuras son todavía muy apegados al arte pictórico, ¿no? Entonces tenemos, sí hay niños, aquí podemos ver el trabajo que realizó Ramos, pero son niños en escenas montados, o esta fotografía de Abraham Lupercio, que trabaja desde la mirada rural. Entonces vamos a tener diferentes miradas en torno a los niños, y yo creo que no hay fotógrafo que no haya trabajado a los niños. Yo, la mayoría de ellos, yo he pensado mucho que hay una parte de elasticidad en ellos, de naturalidad, que muchos no se afligen enfrente de la cámara, y eso los llevó a buscar la mirada de los infantes, ¿no? Entonces vamos a tener escenas bucólicas, retratos muy a la manera de la pintura o de la escultura, y aquí vamos a tener a los elegantes y austeros fotógrafos en el castillo de Chapultepec presentándole sus credenciales al presidente en turno, ¿no? Una vez que ha caído Porfirio Díaz. Y vemos cómo se vuelven portada, vemos cómo se vuelven parte sustancial de las revistas de estos años, ya en la plena revolución, pero pues son imágenes posadas todavía. Este es de Manuel Ramos, y los vamos a tener presentes, sobre todo ya en la contienda armada. Y esto es muy interesante, ¿no? A mí esta imagen me encanta y siempre la pongo, porque vamos a ver cómo están los fotógrafos y nos va a dar una idea muy clara con la sombra del fotógrafo, dónde está colocado, pero además el tipo de cámara, que son cámaras enormes, con tripiés gigantes, que tienen que andar moviéndose con todo el peso, que son de 20 a 30 kilos, más la maleta, y esto sí va a tener un significado en la toma de las imágenes. Y aquí va uno de los contingentes, ¿no? Maderistas, los niños, los vemos aquí al frente, y esto es algo que va a redundar finalmente, como lo viene trazando Alberto del Castillo, y va a redundar también en una presencia en las manifestaciones de fin de siglo. Pero esto lo voy a dejar para que él haga el enlace y haga la cobertura, digamos, visual. Y bueno, también los vamos a tener huyendo de los balazos en plena decena trágica, cuando están en el centro, el único evento armado duramente forjado aquí en la Ciudad de México,
cuando están levantados en contra de Madero, vemos aquí a los chiquillos corriendo con sus parientes, ¿no? Con el jarrito, con el petate, con la cámara, con sus pocas pertenencias, salen huyendo del centro de la Ciudad de México, donde están siendo los zafarranchos muy, muy crudos, ¿no? Y esta imagen a mí me gusta mucho, este niño periodiquero del diario Nueva Era, que es el diario maderista, y es una imagen preñada para mí, es una imagen en donde el jovencito, recuerdan que con los eventos de la Decena Trágica quemaron el diario maderista, él sale corriendo, que está justo en el foco, en una sección áurea, en una sección muy clara, que además el fotógrafo, a pesar de que las condiciones no le permitían tomar, captura esta imagen del niño corriendo, el zafarrancho al fondo, hay unos que se van a acercar, otros que se... Mientras este par de jóvenes con su sombrero, con su bastón, que podíamos pensar que es un poco los agentes porfiristas que parecen indiferentes frente a esta contienda que se está armando alrededor del madrismo, ¿no? De quitar a Francisco I. Madero del poder, del levantamiento que hubo en el año de 1913. Niños artilleros, que es algo que se ha cuestionado mucho, que si existían o no, que era falso que hubiera niños, que este niño se fue disfrazado. No, yo creo que aquí hay una, es una imagen icónica de Casasola, hasta ahora pensamos que es de él, pero es muy importante porque vemos al jovencito, y ¿por qué esta foto ha trascendido? Y yo aquí sí quisiera hacer una evaluación, digamos, visual o estética, que es una imagen que ha perdurado por más de 100 años, y aquí lo que vemos es un jovencito parado, firme frente al fotógrafo, el fotógrafo que baja la cámara y lo muestra, y en donde el foco está puesto justamente en el rostro, en las cananas, en el fusil, y todo lo demás se desdibuja, fuera de foco, con la profundidad de campo que manejó el propio fotógrafo, entonces nos hace un retrato muy nítido de estos niños en la revolución. ¿Cierto o no? Ahí estaban. Igual que Alberto lo mostró hace unos minutos, aquí está un niño artillero limpiabotas, ¿no? Que tiene su corneta, sus cepillos, todo su equipo para hacer la limpieza de las botas de los federales. Y también tenemos el otro lado, los niños felicistas, los niños que estaban apoyando a aquellos que se levantaron en contra de Francisco I. Madero, ¿no? De Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz, y del general Mondragón. Entonces está investido con su trajecito todo mini, todo chiquito, pero ya con un rifle. Entonces es muy interesante ver cómo sí están involucrados en todos estos eventos, ¿no? Igual cuando ya fue asesinado Madero, la despedida de Francisco I. Madero, que poca gente se presentó, había mucho miedo, pero ahí estaba la población de a pie, ahí estaban los niños, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega Victoriano Huerta? ¿Qué va a pasar con las imágenes de estos jóvenes, ¿no? Ya están aquí investidos, pues toda la familia de los dictadores con Manuel Mondragón, Victoriano Huerta, Félix Díaz, Aureliano Blanquet, todos ellos investidos ya en Palacio Nacional, ¿no? Y vamos a encontrar estas imágenes justo de esta época, en donde se va a instaurar, si ya bien en el Porfiriato se estaba dando la jura de bandera y los lunes asociados a la bandera y este civismo que nos habla Alberto, vamos a tener que se va a enfatizar aún más, porque tenemos a un presidente que llega dando un golpe de Estado, que usurpa el poder, y entonces la manera de unificar va a ser a partir de hablar de un nacionalismo y de una puesta en escena de la patria. Entonces, bueno, pues la patria es primero. Aquí los lunes empiezan a hacer, estas chicas se arrodillan frente y se hacen unos eventos impresionantes. Aquí estas otras, hay lágrimas en algunas, ¿no? Estas son en Tlalpan, allí por donde trabajamos los de la Dirección de Estudios Históricos, y se empiezan a hacer estos eventos en pos de la patria. Si se fijan, son puras niñas las que están en este momento. Y además se va a hacer la jura de bandera de los hijos del periodismo. Es decir,
Victoriano Huerta va a proponer, sí, que los domingos se les den a los obreros, como habían venido impulsando, y como estas demandas que no llegó a resolver el maderismo, pero se implantan estos domingos para marchas militares. Entonces, para ejercitar a los niños y a los jóvenes dentro del ámbito militar, ¿no? Como una fuerza militar, se proponen imágenes. Huerta manda hacer uniformes que se venden en el Palacio de Hierro, si ustedes quieren ir, son totalmente palacio, ¿no? Y cómo van a marchar todo México soldado, todos los domingos en los llanos externos de la ciudad van a estar marchando los jóvenes y los niños. Y aquí me remito al retrato que nos presentó Alberto, ¿no? Se parece mucho este retrato de las mujeres y los niños que le hicieron llegar a Porfirio Díaz, porque perviven tradiciones fotográficas, y en este sentido es la familia zapatista aprehendida. Recuerden que con Huerta siguen en contra y aniquilando al ejército zapatista, aprehenden a las mujeres, y este es el retrato que van a presentar de la aprehensión con los niños y con las madres y las abuelas. Entonces es muy interesante cómo se va trabajando la imagen de los niños. Otra cosa también apasionante, empiezan los Juegos Olímpicos Escolares con Victoriano Huerta. Otro elemento que se va a retomar en la posrevolución, ¿no? Entonces se habla de cuerpo sano y mente sana, y aquí los tenemos haciendo calistenia y haciendo gimnasia, y de alguna manera estamos viendo lo que se está fomentando, sí, toda una serie de elementos de salud física y mental desde el huertismo que también se van a retomar en la posrevolución. Y esto me gusta mucho porque a veces el huertismo es como, ay, no lo vamos a ver, como es el malo de la escena y lo vamos a rechazar. Hemos hecho caso omiso y yo creo que no, yo creo que hay que mirar a los malos, como dice Carlos Martínez Azad, mi maestro, y porque ahí vamos a encontrar un montón de elementos que después se van a presentar que son como de largo aliento, y aunque no, ahí estuvieron, ahí se hicieron, incluso promovió las leyes de patrimonio cultural y patrimonio arqueológico que después decantaron en la posrevolución. Entonces sí hay que tenerlo muy en cuenta el vapuleado dictador. Esto es cuando ya se va, es una maravilla, una tarjeta postal maravillosa, ¿no? Que se le decía que era bien churrero y con su tequila, pero decían que él se tomaba una botella de coñac, no de tequila, al día. Entonces, bueno, y bueno, la revolución siguió su curso y con ello, pues los niños, ¿no? También se presentaron, tenemos todos los líderes, Zapata, Villa, ¿no? También tuvimos más de 1,000,000 de muertes, que esto lo ha documentado muy bien Beatriz Cano, en términos de que está la revolución, pero también está la influencia española, y entendiendo ahora las pandemias desde este ángulo, sabemos cómo pudo haber sido. Y esto de la muerte niña, que es algo tan importante, los retratos que hereda la fotografía de la pintura y que se van a hacer, porque sobre todo en los estratos bajos y medios, en donde van a hacer el retrato del niño muerto como recordatorio. Vanitas, vanidad de vanidades es el nombre que van a tener, ¿no? Bueno, el cuestionado presidente Venustiano Carranza, y vamos a ver cómo ya en la posrevolución vamos a tener otro tipo de imágenes. Es muy interesante porque aquí vamos a ver cómo el periodismo y el fotoperiodismo van a incursionar en la captura de imágenes de muy diversa índole. Si antiguamente no se podían documentar escenas tan frescas y tan lozanas, los fotógrafos ya van a estar buscando estas escenas porque las cámaras tienen una mayor fotosensibilidad, porque están mejores la óptica de las cámaras, incluso pueden moverse con un poco más de facilidad. Entonces vamos a ver toda una serie de personajes infantiles maravillosos, desde los disfraces y los concursos de disfraces en las escuelas, que es la esclava maravillosa, María Antonieta, o vamos a tener estos pequeños, esta foto es maravillosa porque están deteniéndola por detrás, no, pues no se hubiera dado un azotón terrorífico, pero está subida en una de las cámaras, está empotrada en la cámara la pequeñita para poderle hacer el retrato, es decir, los fotógrafos están a la búsqueda de hacer el retrato in situ,
¿no? Ya se salen del gabinete fotográfico. Esto no quiere decir que no haya fotógrafos de gabinete, sí los hay, pero el fotoperiodismo y el fotodocumentalismo empieza a hacer sus tareas, ¿no? Igual con este pequeño payasito, en donde vemos que aparece el contexto del exterior donde se hizo el concurso con las maderas, con los personajes atrás, sin disimular y sin esconder estas parafernalias maravillosas. También los vamos a tener como sujetos activos, ¿no? En las escuelas de artes y oficios y en las escuelas al aire libre. Entonces vamos a tener que, fíjense nada más, los cambios visuales en la representación, es decir, ya no son yesos grecolatinos, ya no es esta imagen toda idealizada, están trabajando con modelos totalmente nacionalistas, ¿no? Animales, fotografías de tepalcalderos, en fin, va a haber otros elementos visuales que estos niños van a retomar en esta posrevolución. O igual cuando abren las escuelas y abren las bibliotecas públicas, que va a haber una apertura en 1924 impresionante con Esperanza Velázquez Bringas, y les van a llevar bibliotecas muy dotadas a diferentes escuelas. Y bueno, vamos a tener otro ángulo también, ¿no? Y esto me gusta, esta foto me encanta, si se fijan aquí están lo que ahora se llama elegantemente los metadatos, ¿no? Que es lo que escribía el fotógrafo en el filo del negativo, que es una chulada, porque además podemos ver lo que dice, ¿no? Cuando las mujeres aprovechan a sus crías en la mendicidad para tener y obtener privilegios. Lo que pasa aquí que es una imagen muy clara de la viudez, de la orfandad, de una serie de condiciones en la posrevolución que quedaron, que venían desde el porfiriato, se decantan y van quedando familias en la orfandad muy dura. ¿Y cómo va a establecer, si se fijan aquí, la época justo de Álvaro Obregón? Ahí está su retrato, hay un calendario. Y con estos elementos de lectura de la fotografía vamos a poder establecer los años, el vínculo de qué estamos hablando. Entonces me parece muy interesante también la lectura que vamos a hacer desde el fotógrafo y sus aportaciones. Madres viudas o solteras, hijos huérfanos en situación de calle, que es algo que Maru Sánchez Calleja maneja mucho y muy claro en sus investigaciones, niños en abandono moral, como ella la llama, ¿no? Entonces, vamos a tener esta serie de retratos que los fotógrafos van a estar buscando y trabajando, ¿no? Se hicieron, por supuesto, una serie de comedores comunitarios para hablar y para darles de comer, para darles dormitorio, y hacían redadas también, ¿no? Es un universo muy doloroso porque había redadas, los recogían y se los llevaban. Y se visibilizaban las contradicciones. Por un lado está esta gente que no tiene absolutamente nada, donde las señoras elegantes y de la élite van y les donan en esta cosa como de beneficencia, de caridad, mientras la hija, ¿no?, de Plutarco Elías Calles, se casa elegantísima, vestida a los años 20, totalmente corte a lo Bob. Entonces, estamos viendo estas contradicciones que gracias a la fotografía las tenemos muy claras y presentes, ¿no? Bueno, aquí están algunas referencias de Maru Sánchez Calleja y en una amplia bibliografía del tema para analizar los niños en situación de calle, de prostitución y delincuencia, ¿no? El gobierno de Elías Calles procura también soluciones y vamos a tener, aquí tienen estas redadas, y antes de subirlos al camión de policía o al bajarlos para el dormitorio, pues se les toma la fotografía. Es impresionante, ¿no? Porque son sujetos sociales y se hacen muchos textos para las revistas ilustradas apoyando mucho el trabajo que está realizando el gobierno de Elías Calles, procurando soluciones, ¿no? Igual aquí cuando se les pone en fila, se les otorga una pequeña cobija y se les va a introducir en el dormitorio, ¿no? Bueno, estos son los planes, ¿no?, que había de 1929 a 1938 para crear una policía preventiva, fomentar la beneficencia, campañas para las causas determinantes de prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? Son elementos legales de la época que van a dar cobertura. Y me quisiera ir un poco al cardenismo, a las épocas posteriores,
con estas imágenes de los niños que van a procurar aquí, por ejemplo, la casa cuna, ¿no? Recoger a los chiquillos huérfanos de ambos lados, de ambos padres, y darles un futuro diferente. Entonces vamos a tener, bueno, estos juegos de los roles tan claros que van a tener. Es una nueva generación de niñas, por ejemplo, esta es la casa cuna también, en donde las ponen a posar con sus grandes moños, sus vestidos, sus zapatitos, entonces las van dotando, y esto es parte también de la difusión gubernamental, ¿no? O los niños, que es otra historia también. Aquí estamos viendo el nuevo ejército de niños, los roles tan claros, ¿no? Mientras las niñas tienen muñecas, los varones pueden incidir en la milicia, y cómo se establecen también desde las instituciones y no solo desde la familia todos estos elementos de roles y género. El niño gaviota, estos empezaron a ser imágenes de portadas, ¿no? Los niños que cuidaban los coches, el niño trompeta, los ritos populares, todas estas son portadas de la revista Hoy. Y hay una primera exposición en Bellas Artes de Haces de la Cámara en 1947. Aquí tenemos a todos los felices fotógrafos de prensa con sus diversas cámaras y sus flashes y sus, ¿no? Que es un lujo esta fotografía, porque vemos qué tipo de cámara traen y cómo, y vamos a ver cómo algunos de ellos tienen a estos jóvenes y estos pequeños como elementos centrales. Yo quiero pensar que hay mucho este elemento de frescura de la imagen, que pueden captar con escenas más eventuales de vida cotidiana. Esta foto ganó un primer lugar en el concurso de Haces de la Cámara, Palpitaciones de la Vida Nacional, y es la enseñanza, la desanalfabetización que hubo con Cárdenas, en donde dos chiquillas aprenden a leer con su abuela a la luz de la vela. Es una imagen maravillosa. O aquí, cuando un declarante está acompañado por su hijo, ¿no? Cuando está en pleno juicio. Es una foto de Héctor García. Y aquí están los fotógrafos de los años 50 y 60, al acecho de la noticia, están esperando. Otra imagen maravillosa que nos habla del tipo de cámara. Ahí está el gordo Díaz, Enrique Díaz, el que ha sido de muchas de estas imágenes, sentado en su cámara, Dios santo. Y aquí están en tripié las cámaras que se están usando en el momento, negativos 4x5, 6x6, casi todos de formato grande. Y voy a cerrar un poco con los niños, ya de Nacho López, por ejemplo, que es la frescura de los temas que él tiene. Esta foto de Héctor García es maravillosa, ¿no? Él es un fotógrafo que es popular, es lumpen proletario, vivían por la Candelaria de los Patos, la zona de prostitutas. Entonces puede captar estas imágenes tan frescas de los chavos, ¿no? Haciéndole señas obscenas. O esta foto que es maravillosa porque aquí como está este Tlaloc, ¿no? Tenemos este chiquillo que está en la parte posterior en una puerta que un día me lo encontré, era el bibliotecario en el centro de la imagen y me contó que él era este pequeñito que Héctor lo llevó a esa puerta y le dijo, aquí quédate y no te muevas porque él iba a dar profundidad de campo a la imagen. Entonces son historias maravillosas. O los hermanos Mayo, que hicieron también imágenes preciosas dentro en las poblaciones internas. Rodrigo Moya, sacando con una mirada incisiva los contrastes sociales. Este que es una maravilla en República Dominicana, ¿no? El chiquillo jugando con el arma dentro de ese enorme tanque también de Rodrigo Moya. Mujeres fotógrafas. Mariana Jampolsky, que tiene una variedad de imágenes, ahora que está en la Universidad Iberoamericana, su archivo, podemos encontrar una gran, gran cantidad de imágenes. Si se fijan, siempre una mirada hacia los niños. Marta Zarac, que realizaron un trabajo interesantísimo con los refugiados guatemaltecos en Chiapas, pero la mirada hacia los niños no podía faltar, igual que Pedro Valtierra. Y de alguna manera, bueno, recordar que todos fuimos niños, aquí es un recordatorio para todos que hagamos nuestro pequeño collage de vida. Y así el fotodocumentalismo abrazó el tema de la infancia. Recordemos, infancia no es destino necesariamente, podemos transformarlo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Rebeca. Maravillosa exposición, utilísima y sumamente estimulante para, digamos, estimulante a los ojos para localizar a este sujeto infante en la historia de la fotografía y en la historia de México, ¿no? Digamos, toda esta participación del niño, esta presencia del niño en estos grandes acontecimientos de la historia, pues que sí parecen a veces sujetos olvidados. De ahí me gustaría retomar la pertinencia del título de este conversatorio que coordina nuestra querida María Eugenia González Calleja y Delia Salazar en este pequeño motor de la historia. A menudo nos olvidamos de eso y bueno, es realmente un aporte crucial el que nos propones. También hay otra cosa sobre la que me gustaría destacar antes de pasar a leer algunos comentarios que están fluyendo en el chat de YouTube, en la transmisión de YouTube. Hay una dimensión que me parece que es fundamental en la que nuestra condición de ciudadanos digitales no solemos reparar, que es la materialidad de la fotografía, ¿no? Ahora te compras un celular que tiene 6 cámaras, ¿no? Y los anuncian así, y es una cosa que traes en la bolsa y tal, ¿no? Esto que dices que van cargando sus bártulos de 30 y tantos kilos, me parece que es importantísimo recuperarlo en este proceso de transformación técnica y de profesionalización del trabajo, de este trabajo siempre experimental y de búsqueda que es el trabajo del fotoperiodista. En fin, eso, y cómo, por un lado, entra además la fotografía y la cámara fotográfica y la convivencia con la foto en los espacios cotidianos, domésticos y demás, me parece que es un ejercicio de análisis que es realmente muy, muy pertinente en estos tiempos, en donde además estamos hay una sobreproducción de imágenes, ¿no? En nuestro entorno habitual, en estos contextos digitales, precisamente. Pregunta, digamos, la dejo un poco como hay felicitaciones sobre las maravillosas imágenes que ambos han presentado. Pregunta nuestra querida colega Beatriz Cano, ¿qué fotógrafos registraron la infancia y en qué actividades? Quizás eso lleve bastante más tiempo, pero bueno, tenerlo en cuenta quizás para ofrecerle al público al menos alguna luz a ese respecto. Vamos a continuar con el segundo turno de nuestro querido Alberto del Castillo, que nos va a hablar ya un poco de ya hacia la segunda parte del siglo XX, cómo se registró a este sujeto infante en la fotografía. Muchísimas gracias, Alberto. Adelante. En realidad, déjenme decirles que, bueno, ya lo importante ya lo dio Rebeca, ¿no? Marcando actualmente viaje hacia los fotógrafos y lo que implica la foto como cultura material, y algunos de los principales fotógrafos alrededor de la en México, ¿no? En el siglo XX, terminaba con Héctor García, con Rodrigo Moya, con toda esta gente, inclusive con la nueva camada de fotógrafos, ¿no? Pedro Valtierra, Marta Sarac, todos ellos que hacen cosas maravillosas ya en la década de los 70s y los 80s, ¿no? Así que yo, bueno, en realidad esto es como un epílogo de lo que yo planteaba. Tiene que ver más con la cercanía que pueden tener cierto tipo de objeto de estudio con nuestras investigaciones. Epílogo de lo que yo hablaba de la niñez. Yo terminé aquel trabajo del fotógrafo y me alejé de la niñez, tocando ya como otro tipo de temáticas, pensando que había dejado yo a los niños ya atrás, definitivamente, para incursionar en otras cosas, pero los niños me fueron siguiendo, ¿no? Los niños me fueron siguiendo, se me aparecían en cada uno de los temas que yo iba trabajando. ¿Qué más a trabajar? Recuperar la trayectoria de algunos de los fotógrafos importantes de México, ¿no? De las últimas décadas, o incluso con los movimientos sociales. Puede ser el caso del zapatismo, particularmente el caso del 68 y el caso de los halcones. Este año cumplimos medio siglo del halconazo, de la matanza de los halcones. Esto me ha, desde hace algunos años, me ha preocupado para ir
alimentando una investigación que se va a publicar muy pronto, de hecho en un par de meses, coincide con el 10 de junio, la publicación sobre lo que fue el halconazo en términos de la fotografía, en términos de la memoria, que va a ser publicado por el INERM, el estudio histórico, ¿no?, de las revoluciones mexicanas, y con una, por supuesto, con una exposición fotográfica. Una exposición fotográfica en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Todo esto en relación al halconazo, lo que implica el halconazo, cuáles son, cómo hemos vivido, cuál es la memoria que tenemos del halconazo en estos 50 años. Entonces, cuando yo trabajo el 68 o el halconazo o ese tipo de episodios que tienen que ver con movilizaciones sociales, me han aparecido otras líneas, ¿no? Aunque no son mi objeto, pero están ahí. Es decir, están en las fotografías que uno va descubriendo y que uno va configurando de acuerdo a la temática que uno quiere trabajar. De hecho, ahí están. Entonces, esto me ha hecho pensar también en los últimos años todo un proyecto que tengo, que he ido trabajando sobre la infancia en relación a estos grandes movimientos sociales. Es decir, por un lado, cómo se han representado los niños, qué papel juegan dentro de esos cuerpos fotográficos, ¿no?, representaciones fotográficas que tenemos básicamente de la juventud y de la represión, donde siempre hay la presencia de los niños, qué papel juegan, cómo están representados, ¿no?, coberturas fotográficas. También, por otro lado, tratándose de un ejercicio de la historia del tiempo presente, ¿no?, la historia inacabada, ¿no?, donde coinciden con varias generaciones, y que la narrativa que yo estoy haciendo siempre desde ahí, de la niñez, coincide con mi propia niñez en relación a estos movimientos. Bueno, entonces un poco la segunda parte de este ejercicio que toca la parte fotográfica, pero toca también la parte de la historia oral, de este proyecto en el que he venido trabajando, ¿no? La historia oral, es decir, cómo percibieron los niños, ahora, evidentemente a través de las entrevistas con estos niños ya convertidos en adultos, pero que percibieron estos movimientos, que los vivieron de alguna manera, que los impactaron. Entonces, eso estoy trabajando también esto, ¿no? Iré compartiendo con ustedes, si me permiten, más adelante en el seminario o en otro tipo de espacios, por supuesto, tendrían que ver con eso. Una llamada de atención para este tipo de trabajo me lo dio la película Roma, la película de Alfonso Cuarón, y sobre todo las reflexiones que he ido siguiendo de Alfonso Cuarón en torno a esta película. Son muy interesantes en varias entrevistas que se le han hecho, ¿no? Es importante que la película más exitosa de toda la historia reciente de México, de las últimas décadas, tenga como hilo conductor el conazo, tenga como hilo conductor toda la trama de los halcones, que sea contada por un niño. El propio Cuarón ha manifestado en varias entrevistas que él era un niño en aquella época, de 10 años, al cual le toca vivir eso y se convierte en un parteaguas en su vida, porque lo saca totalmente de su zona de confort dentro de la clase media, lo obliga a ver a otros, lo obliga a ver otras realidades que formaban parte también de México. Entonces, creo que este lugar de enunciación narrativa del propio Cuarón a mí me llamó mucho la atención, porque yo coincido la generación de Cuarón, y es un poco el horizonte en el cual también uno puede asomarse a este tipo de fenómenos sociales. Entonces, esto pensando también, si lo pensamos de la configuración de un proceso de la memoria, pues es interesante también cómo se va construyendo la memoria colectiva en torno a algunos de estos episodios, a partir de una serie de mediaciones culturales, ¿no?, son las que van a ir formando a varias generaciones. Por ejemplo, para el caso del 68, yo eso lo constaté
con el maravilloso libro, ¿no? De la crónica, ¿no? De La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, un trabajo de historia oral, ¿no? Que es un libro fundador de toda una literatura sobre el tema, ¿no? Parece que fue la primera ventana por la que nos asomamos al 68, todas aquellas generaciones que no vivimos el 68, ¿no? Vivimos de una manera muy indirecta. Entonces, yo he constatado en algunas nuevas generaciones de investigadores en México, sobre todo en Estados Unidos, que me ha tocado mucho dialogar, interesada en los movimientos sociales en México, su punto de arranque para hablar ya no es La noche de Tlatelolco, ¿no? Su punto de partida es la película Rojo Amanecer de Jorge Pons, los 90s. Entonces, son ese tipo de elementos particulares de cómo se va configurando una cierta memoria, ¿no? A través, que va cambiando de acuerdo a las generaciones. Yo creo que por ahí el caso de Cuarón con Roma también va a ser un parteaguas en lo que se refiere al episodio de Conazo. Podríamos haber conocido a través de otras referencias, pero que muy probablemente a partir de este momento, las nuevas generaciones, va a ser su primera puerta de entrada. Esto hablando un poco de estos temas que ya, de los cuales yo ya visualizo el tema de la infancia, de la niña, a partir de esa construcción colectiva de procesos en torno a la memoria. Bueno, estas fotografías me tocó trabajarlas para la exposición del libro, ¿no? He preparado el Halconazo. Bueno, nuevamente los niños, aunque yo buscaba a los jóvenes, aparecen también los niños en momentos, por ejemplo, esto que forma parte de un archivo particular, ¿no? El archivo que fue construyendo Paco Ignacio Taibo junto con otros colegas suyos, la Cooperativa de Cine Marginal, y que luego cederlos para el periódico La Jornada, para que La Jornada, una cláusula especial, se puedan consultar libremente. Bueno, yo utilicé esa cláusula generosa de Paco y fui a consultar este archivo, por supuesto, y a usarlo también para estos fines académicos. Bueno, lo que uno encuentra en esas imágenes son cosas que vienen desde adentro, son retratos como más íntimos, que puede ser la preparación de una marcha, donde intervienen activamente mujeres, niños, sujetos, ¿no? En otro tipo de escenas, en otro tipo de propuestas, no tienen tanta presencia y que acá juegan un papel muy activo, muy protagónico a la hora de preparar los carteles. No es un detalle menor, ¿no? Son un poco el tipo de ideas que se van a defender durante una marcha. Hay que recordar que una de las cosas de las que hablaba el relato, el discurso oficial, ¿no?, gubernamental en este momento, en 1971, ya que se trataba de jóvenes manipulados que carecían de ideas propias. Bueno, los carteles nos hablan de cuáles son estas ideas, cuáles son estos conceptos que se van a ir enarbolando a lo largo de la marcha. Y aquí tenemos esta escena vista desde adentro del movimiento, incluye entonces a los niños, parte fundamental. O esta, ¿no?, que la acabamos de publicar en la revista Alquimia, por cierto, en un número maravilloso, ¿no?, dedicado a los niños, ¿no?, donde son niños desde muy diversos enfoques de la academia, ¿no?, y ahí me tocó trabajarlo desde el punto de vista de lo que estoy haciendo ahora, que es el trabajo sobre los halcones. Bueno, tenemos esta imagen, ¿no? Los inicios de la marcha, que como saben, sale de la Escuela Nacional de Maestros, ¿no?, y va a llegar a la Avenida México de Tacuba, donde es libertada por los halcones, y ahí donde se produce la gran matanza. De manera que aquí estamos en la primera etapa, y es interesante la algarabía, la alegría, el festejo, ¿no? Está como muy, muy claro en esta imagen, ¿no? Son jóvenes que en muchas ocasiones salen por primera vez a la calle, ¿no?, a ejercer su derecho a la protesta, ¿no?, por un México más democrático, ¿no?, y frente a esa algarabía,
día los adolescentes tenemos en una segunda mirada, sabemos mirar esta imagen, en una segunda mirada nos remite otra vez a los niños. Son estos niños que están junto con las enfermeras, con las cuidadoras, esta guardería de Estado detrás de las rejas, están algunos de ellos testigos voluntarios del paso de la marcha. Pero también hay otros niños que van caminando por la banqueta, ¿no? Por ahí tres niños, uno de ellos con este libro de texto obligatorio, ¿no? de aquellas épocas que lo va dando, son que vienen curiosamente revisando un poco lo que está pasando en la marcha con una gran atención, una gran seriedad. La seriedad que contrasta con la alegría de sus hermanos, ¿no? Adolescentes que están ejerciendo el ritual de la protesta, de la transgresión del poder, ¿no? Que luego va a acabar, como todos bien sabemos, la tragedia, ¿no? La tragedia de la masacre. Pero bueno, entonces son microescenas que se pueden revisar a lo largo de una diversidad de fotografías, en el caso de este archivo que he mencionado, donde, aunque nuestro objetivo principal sean los adolescentes o los jóvenes que participan en la protesta del 10 de junio, en muchas ocasiones, si vamos a mirar en una segunda ocasión la foto, vamos a detenernos en presencia de los niños. Son niños que están observando esto, están observando lo que está pasando y que luego van a construir sus propios relatos acerca de lo que ahí ocurrió. Entonces, bueno, el hecho de que esto sea observable es interesante. Ese niño, bueno, hay varios, pero hay un niño que aparece en primer plano, igual con toda la alegría de esta primera parte, la marcha de la manifestación. Y aquí es interesante pensar desde dónde está tomada la fotografía en este lugar, con qué implicaciones tiene. Si la otra era una mirada desde adentro, archivo de Taibo, aquí tenemos una mirada de poder, es una mirada construida desde los servicios de inteligencia del Estado mexicano, ¿no? La Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, ¿no? La Dirección Federal de Seguridad, toda la gente que trabaja para Gobernación, que tiene, ¿no?, la visión aquella tarde de llevar a cabo una cobertura lo más amplia posible para detectar quiénes están participando en esto y eventualmente poder tener un primer informe de digno para las autoridades y también el poder fincar cierto tipo de responsabilidades. Lo que quiero decir es que es una fotografía que forma parte de una lógica de poder. No podemos sacarla de esa lógica. Es dentro de esa lógica que hay que leerla y que hay que saber un poco interpretar sus aportaciones, sus posibles aportaciones. Dentro de esa mirada de poder está presente también la presencia los niños, ¿no? Entonces, bueno, voy concluyendo un poco, imágenes de la prensa, muy sorprendente esta imagen, ¿no? Porque después de la marcha, un poco Luis Echeverría, tiene los reflejos muy rápidos, mucho más rápidos que los de Gustavo Díaz Ordaz, reacciona a la matanza del 10 de junio muy rápidamente, ordena a su procurador, a su secretario, ¿no?, de educación, que hagan una inspección ocular de las cosas. Y aquello termina los 5 días con una manifestación, ¿no?, apoteótica, ¿no?, en el meeting, donde se convoca a todas las fuerzas vivas de la nación para celebrar la figura del presidente. Gran ganador de esa crisis de los 5 días, el halconazo, ¿no?, Luis Echeverría. Bueno, esta fotografía forma parte de cobertura de la prensa de aquellos días. Es la inspección ocular llevada a cabo, ¿no?, por el procurador y por el secretario Víctor Bravo Aguca. Y en la escena se descuela un niño, ¿no? Es interesante. Un poco el desfile oficial, todo un operativo muy teatral encaminado a buscar cierto tipo de resultados, pero en la escena se cruza este niño con su balón, con su pelota de fútbol. Bueno, Lo que me parece a mí es que estamos frente a una etapa también en la historia del fotoperiodismo en México. Sí, todavía para principios de los 70s, la presencia del niño es una presencia marginal. Y si bien está en un primer plano,
poco lo que va a relatar la escena apoyada en el pie de foto es la presencia de los adultos, la enorme importancia que tiene esa función, esa inspección de los adultos en ese momento. Están revisando cómo ocurrieron los hechos de la tragedia. Unos años más tarde, con una nueva generación de editores, ya no solamente de fotógrafos, sino de editores, gente como Manuel Becerra Costa, como Carlos Payán, como Benjamin Wong, como Humberto Musacchio, Roger Bartra, todo un grupo de editores que transforman el fotoperiodismo en México en la década de los 70s, los 80s, lo que harían sería ya dirigirse directamente al niño, recuperarlo como parte de la vida cotidiana. Pero estamos todavía a principios de los 70s, este niño aparece como una figura complementaria de la seriedad de lo que está, de la tragedia, de lo que está ocurriendo en el mundo de los adultos. Pero no deja de ser interesante cómo se cuela la presencia del niño aún en este tipo de escenas. Termino, ¿no? Con este homenaje a mi querido amigo Marco Antonio Cruz, un extraordinario fotógrafo, ¿no? de la historia reciente de este país, que dedicó parte de su atención a los niños también, ¿no? Si uno revisa prodigioso archivo, va a encontrar que uno de los objetos, ¿no? De los objetivos particulares de su atención siempre estuvo destinada a los niños, niños pertenecientes a las clases populares, ¿no? Como en el caso de este niño ciego, ¿no? Está tomando el ávaro patrio, un símbolo del nacionalismo, pero es una entrada muy distinta al nacionalismo, ¿no? Es una entrada que nos cuestiona todo nuestro mundo vertical, racista, autoritario, para darle el primer plano más a la presencia, ¿no? De este tipo de infancia. Creo que esto es muy evidente en el trabajo de Cruz. Bueno, y esta otra maravilla, ¿no? Es un niño en el Museo de Antropología, es su relación con una de las deidades prehispánicas. Entonces es interesante también una fotografía que él, siguiendo un poco los lineamientos de su maestro Nacho López, puede previsualizar esta escena, de alguna manera adelantarla, es lo que está buscando, ¿no? Y en esta conexión del niño, ¿no? Va mucho más allá, digamos, de la simple lectura de la historia oficial para mostrarnos una visión mucho más humana, mucho más cercana de lo que puede ser esa parte de la niñez. Eso forma parte, con eso concluyo, de un gran ensayo fotográfico que llevó a cabo Marco Antonio Cruz durante cerca de 17 años, que se llama Ensayo sobre la ceguera. Un ensayo que se ilumina curiosamente sobre algunos de estos puntos oscuros de nuestra realidad y nos devuelve este tipo de contenidos. De otros, nos devuelve el contenido de esta infancia ciega, marginal, que forma parte de la vida, ¿no? De México, del México de todos los días, que muchas veces no queremos ver, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluyo, era nada más un cierre en relación a cómo se puede relacionar este tipo de temáticas los proyectos de investigación en los que estamos trabajando, como hay ciertos temas de investigación que van a seguir siempre, aunque andemos ya en otro lado, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Excelente este cierre, esta reflexión sobre la memoria y la fotografía y la presencia del niño en los márgenes y esta lección de para ver las fotos y contemplar todos sus elementos desde los orígenes, desde las orillas hasta los centros, me parece fantástica. Y bueno, y me recuerda, no sé quién lo decía, pero cómo la historia de la fotografía, las fotos de la historia, las fotos históricas del siglo XX están llenas de mirones. Y los mirones suelen ser en su inmensa mayoría niños, porque es la edad en la que la curiosidad está despierta, en donde científicamente demostrado la plasticidad neuronal es inigualable, ¿no? Entonces la inteligencia, la curiosidad, las emociones están ahí a flor de piel. Y los niños están
comiéndose el mundo con los ojos, ¿no? Están absorbiéndolo todo. Fantástica, fantástica esta segunda intervención también, esta intervención de cierre. Y me gustaría dar lectura de algún comentario. Hemos recibido felicitaciones y expresiones de algarabía del público que está siguiendo en gran cantidad, nutridamente, pues, esta transmisión. Colegas, amigos, amigas, público en general que ha estado siguiéndolo esto con mucho cuidado. Betty Cano pregunta de nuevo una cosa que es muy interesante. O sea, había censura a los fotógrafos por esta labor de registrar a los niños en los establecimientos públicos, ¿no? Que podían mostrar, que no, me parece interesante como faceta del trabajo del fotógrafo en este ánimo de registro testimonial, ¿no? Del estado del niño en condición de vulnerabilidad, ¿no? En fin, no sé si quieren comentar alguna cosa, no sé si el público se anime en este último turno a preguntar alguna otra cosa, no sé. Rebeca, si quieres comentar algo. Por favor. Preguntaba Betty Cano que cuáles son los fotógrafos que trabajaron, y bueno, yo casi que podría asegurar que todo aquel fotógrafo que trabajó documentalismo y fotoperiodismo en el siglo XX realizó retratos de niños, ¿no? Yo creo que todos los archivos en donde yo he revisado e invadido, siempre hay alguna foto de niño, ¿no? Yo me preguntaba mucho por qué Enrique Díaz, que es uno de los fotoperiodistas más importante de los años 20, 30 y 40, de la época de oro, ¿por qué retrata tantos niños, no? Tenía una gran afición, igual que retrataba a muchas mujeres, ¿no? Era un gran cronista de la ciudad, y en esta medida me di cuenta que le gustaba esta frescura, ¿no? Cómo se acercaba, bajaba la cámara a la altura de los pequeñitos, era muy empático, y entonces de alguna manera esta fortuna de tener a los chicos que eran más, pues no eran tan duros, ¿no? Cuando la gente empezó a darse cuenta que su foto podía aparecer en la prensa, como que ya le posaban más, ya le pensaban, ¿no? O luego ya no querían, o en algunos lugares pues les robaban el alma. Entonces es muy interesante ver cómo están los fotógrafos incidiendo en esta población que antes no era tan fácil. También los papás permiten mucho más la fotografía. Y, por ejemplo, Mariana Jampolsky, Nacho López, Héctor García, que hacen mucho trabajo con indígenas y con los sectores muy desposeídos, pues tienen una facilidad de acceso a estos pequeños que anteriormente no se tenía en las poblaciones, en los pueblos y en los diferentes estados de la República. Entonces, me parece que casi todos, Betty, yo te podría decir, casi todos los fotógrafos tomaron. Y es una cosa, una nota muy interesante, las fotógrafas tomaban otra mirada, ¿no? Había también otro tipo de acercamiento. Mariana Jampolsky, la foto donde está la mamá amamantando, ya con una cara de aburrida así, ¿no? Ya ni agarra al bebé, se lo pone en el lecho y está así recargada. Este tipo de imágenes sí son diferentes en la mirada de la mujer, ¿no? Mariana no tuvo hijos, Tina Modotti no tuvo hijos, y todas ellas tienen ese acercamiento a los niños, que es muy interesante, que se valora mucho desde la visualidad. Y Mariana es muy empática con los chiquitos todo el tiempo en los pueblos. Por ahí había un video donde le dice a la niña, la va provocando para que cambie de actitud y muestre cómo teje una silla. En fin, creo que los niños tienen esa facilidad de encuentro, y creo que por allí definitivamente los niños han sido una materia prima maravillosa. Fotógrafas de medio siglo para acá, muchísimas, Ruth de Lechuga, Flor Garduño, Graciela Iturbide, todas estas fotógrafas que empezaron a destacar fundamentalmente, algunas dentro como fotoartistas y otras como fotodocumentalistas, en todas ellas vamos a ver la presencia de los niños, y es muy interesante. Ana Casas, por ejemplo, tiene otra mirada, que es una fotoartista muy convencida, en donde ella va a brevar desde la maternidad, ¿no? Y en un diario día a día de cómo es, y luego con sus hijos rodeándola, subiéndose en su cuerpo desnudo, que es algo muy atrevido, ¿no? De fin de siglo XX. Entonces sí vamos a ver que hay una mirada, para mi gusto hay otra mirada, y eso habrá que estudiarlo, cómo ven las mujeres a los niños y cómo ven los varones a los niños. Habrá quien
cruce miradas y habrá quien no. Pero bueno, espero haberle contestado algo, un acercamiento a nuestra querida Betty. Está también Marta Rocha, Paulina, Yasmín Silva, Oralia. Entonces, a todos agradecerles que esta tarde de viernes estén aquí con nosotros. Es un buen número de personas que nos están viendo desde YouTube y nada como agradecerles que estén aquí, ¿no? Pero seguimos con las preguntas. ¿Vas, doctor? Me gustaría ampliar un poquito, complementando un poquito lo que dice Rebeca. Bueno, me gustó mucho el comentario, ¿no?, de Alejandro, de los mirones. Yo creo que estamos exactamente en ese horizonte de los mirones. Yo recordaba cómo Carlos Monsiváis se refiere precisamente a los mirones, todo el trabajo de este maravilloso fotógrafo mexicano, Enrique Metinides, gran maestro de la nota roja, para hablar de toda la gente que por morbo, por curiosidad, se acerca siempre a la escena, ¿no?, de la tragedia, que aparece retratada por una mirada de la mirada. Entonces, esos personajes pues aparecen ahí. Exactamente, era un poco el sentido. Yo quería darle de cosas interesantes, ¿no?, que nos pregunta Betty Cano. Yo quisiera un poco ampliar lo que dice Rebeca. Con esto de la fotografía en ciertos lugares públicos, ¿no?, ¿de qué tanto hay este control de parte del fotógrafo? ¿Qué tan bien visto o mal visto puede ser? Bueno, yo lo que me he encontrado para esa época es que hay un gran respeto por la disposición de la escenografía por parte del fotógrafo, del cuerpo médico, etcétera. Y ha sido, digamos, el avance de toda una cultura de los derechos humanos, todo un cambio de miradas, ¿no?, lo que ha ido acotando y restringiendo ya ese campo de los fotógrafos. Hoy en día, ¿no?, cualquiera puede sacar una foto y empezar a tomar fotos en el metro o en cualquier lugar público. Te arriesgas un poco a que venga la respuesta inmediata, ¿no?, por parte de las autoridades, pero también por parte de las personas que ya han internalizado, digamos, esa parte del respeto por la vida privada y este tipo de cosas. Entonces, es interesante cómo van cambiando, digamos, estos parámetros. ¿Qué es lo que es visible y no es visible para una época? Está en función de ese tipo de parámetros culturales, ¿no? Y es un poco desde esas coordenadas que hay que ir entendiendo los alcances y las aportaciones de la fotografía. Por supuesto, la parte técnica es fundamental, pero esa parte cultural también lo es en buena medida. Y hablar de una lista de fotógrafos de niños, bueno, yo pensaba, es que pienso en cada gran fotógrafo que se me ocurre como referencia, todos tienen fotografías de niños extraordinarias, ¿no? Desde Mariana Jampolsky hasta Raúl Ortega, ¿no?, pasando por Valtierra y por Marco, ¿no? El propio Fabricio. Yo creo que de lo que podríamos hablar, ¿no?, en todo caso, es de cómo cambian también cierto tipo de condiciones. Hablando un poco de lo que sería la fotografía documental y el periodismo, creo que es a partir de los 80s, hay un quiebre, ¿no?, desde los 70s, los 80s hay un quiebre como muy importante, ¿no? Esta categoría, ¿no?, que acuña nuestro querido amigo John Russ, el nuevo fotoperiodismo mexicano, ¿no?, alude a eso, ¿no?, a cómo se empiezan a hacer visibles también, o hay otro tipo de condiciones para hacerlos visibles, a un conjunto de actores, ¿no?, y de sujetos sociales, quizás antes no tenían como esa dimensión. Es el caso de los niños, es el caso de las mujeres, ¿no? Es muy, muy, muy claro cómo emergen con mucho más potencia, con mucho más independencia en las páginas de la prensa, ¿no? Entonces, bueno, hay que atender, por supuesto, en muchos casos a la autoría, ¿no?, a cierta autoría de ciertas imágenes. Es importante, ¿no? Manuel Álvarez Bravo, ¿no?, extraordinarias fotografías forman parte de esa mirada autoral. Sin duda alguna, eso hay que continuar en ese tipo de análisis, pero también es muy importante el contexto, las condiciones que permiten que emerjan cierto tipo de personajes o que por el contrario no lo hagan y estén bajo los efectos de una censura. Y de algo mucho más importante, yo me atrevería a decir, mucho más importante que la censura sería la autocensura.
Esa sí está en función, ¿no?, de una serie de parámetros que todos hemos internalizado, de normas, de hábitos culturales, que están presentes a la hora de hacer el fotógrafo. Y nada más para agregar, para abundar y aumentar la duda, no. Algo que sí es muy interesante es que depende del uso social de la imagen, ¿no? Algo que todo el tiempo estamos insistiendo con los alumnos, échenle un ojo, ¿cuál es el uso social de esa imagen? ¿A qué fue el fotógrafo a trabajar? En el caso, por ejemplo, de Nacho López, era el registro de estos pueblos indígenas que hizo para el INI. Entonces también tenía que registrar a los niños porque eran, allí ellos hubo políticas directas en los años 50 y 60 de higiene, de cómo lavarse los dientes, de cómo, ¿no? Porque había una mortandad infantil enorme. Entonces el gobierno se preocupaba por elevar este índice de sobrevida y de alguna manera lo que hacían era ir a documentar cómo los maestros, los desayunos escolares en las mañanas que les daban su lechita y estaban como, y hay fotos maravillosas. Que ya lo que quiero es invitarlos a que mañana sábado vamos a presentar en el Festival Internacional de la Imagen, el FIMI, la revista Alquimia número 69, donde están justo Delia Salazar con un ensayo maravilloso de los niños migrantes, Alberto del Castillo con los del Halconazo, Mercedes Alaniz, y hay una serie de ensayos, una revista que quedó hermosa, que justo van a estar hablando de los cambios, David Guerrero, los cambios que va a haber en la política interna del gobierno y a eso mandan a los fotógrafos. Entonces, de alguna manera, lo que se abre es un rubro de aunque haya miseria y lo que están queriendo ilustrar y documentar es que esa miseria está queriendo moverse, transformarse y cambiar. Entonces, también desde la parte gubernamental envían a sus fotógrafos a cubrir estas escenas y hay otros como Montero Torres, por ejemplo, que van a trabajar a los niños pero en denuncia. Montero Torres es un fotógrafo panista que más que nada es un crítico del régimen del PRI y ahí van a converger de alguna manera las miradas de los que son de izquierda o fotógrafos documentalistas que tienen una tarea o una misión de denuncia que también se van a articular con Montero Torres en la denuncia en contra del PRI. Entonces es muy interesante cómo imágenes semejantes desde ópticas totalmente diferentes. Entonces es un mundo maravilloso. Yo creo que podemos hacer un recuento. Si se fijan, Alberto partió de unos elementos, yo recuperé otros y quedan muchísimos más por ahí que trabajar. Nos dice Leti Medina que hay una colección de fotografías etnográficas en el Instituto de Investigaciones Sociales, que hay 46 grupos indígenas. Entonces, tenemos un amplio y mundo delante de nosotros de esos niños, que a mí me parece que algo que dijo Alberto queda muy claro. Nosotros que vivimos la fotografía fotoquímica o analógica, como se le dice, que nos vimos retratados en las paredes de las casas o en los álbumes de familia, está desapareciendo un poco esa condición por la cuestión de las redes. Y hoy, estos niños del hoy, los jóvenes de mañana, tienen otra visualidad. Nosotros sí recurrimos al álbum, sí recurrimos a la fotografía del diario, de los boletines, de la prensa, pero estos niños van a tener otra visualidad que vamos a tener que entrar de otra manera. Y bueno, en esto estamos, ¿no? En esto estamos y seguimos trabajando. Les toca a los nuevos chicos que están en formación abundar en esto y ver cómo le van a entrar a la parte digital. Muchísimas gracias. Pues creo que podemos ir cerrando este magnífico conversatorio, retomando lo que, digamos, dejando este balón en el aire que nos deja Rebeca, ¿no? De todo el camino que hay que andar para ir narrando esta historia desde la fotografía y encontrándole pues todas sus aristas y sus rincones. No sé si quieren hacer algún otro comentario con ánimo conclusivo, alguno de Alberto, Rebeca, parece que no.
Alberto, por favor. Nada más agradecer la oportunidad de poder, no siempre la tenemos como investigadores, ¿no? Poder intercambiar estos puntos de vista, ¿no? Yo hace tiempo que no reflexionaba sobre esto y bueno, es fantástico poder hacerlo en este espacio, poder intercambiar puntos de vista con Rebeca, que como bien decía, hemos hablado de muchas cosas, pero no habíamos montado algo a propósito del tema de la niñez. Entonces, bueno, muchas gracias por ello y seguimos adelante, ¿no? Sí, por supuesto, mil gracias, Alejandro, muy buena, se está estrenando como subdirector, entonces agradecerles, y no, gracias, porque muy meritorio, ¿no? Es viernes en la tarde, toda la gente que nos ha acompañado a la Coordinación de Difusión de la DEA, a la Coordinación Nacional, a medios del INAH que han hecho un esfuerzo que nos tienen aquí. Gracias a ellos llegamos a muchos lados y, bueno, a la Dirección de Estudios Históricos, como dije a Eugenia Sánchez Calleja y a Delia Salazar, por organizar esta tarde de niños, ¿no? Muchas gracias. Delia, nos faltó la piñata, pero ya la tendremos en algún día presencial con cara de virus del COVID y le vamos a dar en su torre. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nada más una mención, por supuesto, para Delia y para Eugenia. Recuerdo hace muchos años con Eugenia, digamos, yo con este proyecto. Y ella también, ya fue maravilloso. ¿No? Si la delincuencia y todo esto, recordarás, María Eugenia, el seminario maravilloso que tuvimos con Grusinski, que pudimos como plantear algunos de estas cosas. Bueno, ¿quién lo diría, no? Eran planteamientos iniciales hace varias décadas. Bueno, y ahora nos toca estar discutiendo ya por investigaciones concretas. Así es que muchas gracias por esta invitación llena de recuerdos para mí. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes, a nuestros participantes, a Alberto y a Rebeca, extraordinarias participaciones, como digo, muy estimulantes. Agradecer, como ya se dijo, a las coordinadoras de estos conversatorios, Delia Salazar y María Eugenia Sánchez Calleja, pero también agradecer a las personas que ustedes no ven, que están operando tras bambalinas y que hacen posible que esta comunicación sea posible, y me refiero a Ana Luisa López, a Laide Landeros e Itzel Salgado, que han estado operando para que esto, pues, lleguemos a sus pantallas y usted en algún rincón del ciberespacio, en un pliegue oculto, nos escuche, en algún momento, ¿no? Esto se queda así flotando y bueno, y le agradecemos por supuesto a usted, radionauta, intervidente o teleescucha, ya no sé cómo se llaman ahora los que usan, ven estas cosas, pero bueno, gracias a usted que nos miró y a usted que nos mirará además, ¿no? Y eso, gracias por esta tarde de niños, muchísimas gracias. Y hasta la... No es cierto, me falta un anuncio fundamental. Este ciclo de conversatorios se cierra el mero Día del Niño, el próximo viernes, 30 de abril, a las 5 de la tarde, con esta cuarta sesión que se intitulada Prensa para Educar a los Niños, que augura estar buenísima, con las participaciones de Marta Eva Rocha y María Eugenia Sánchez Calleja, con la moderación de Enriqueta Tuñoz. Va a ser una cosa increíble, por favor no se la pierda. Traigan, niños, traigan a sus papás. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.